Una tenaza, un desarmador estrella y un cúter. Tres cosas. No son de calidad, pero nos van a servir para conectar estos dos enchufes. Vamos a ver cómo se conectan dos enchufes. Aquí pondré fase neutro y aquí pondré el tierra. Ya lo trae marcado, tal vez lo pueden ver, donde va el tierra. Conectamos el fase aquí, el neutro el tierra en medio. Bueno, está el símbolo de donde ve el tierra, pero como vamos a poner otro lado, pues lo voy a alimentar de aquí mismo. Hay otro agujerito aquí. Aquí. Muy bien. Entonces, asimismo, vamos a alimentar con fase y neutro el siguiente enchufe. Vale, ya lo tenemos. Miren. El que viene y el que alimenta el otro. Ahora verán cómo paso el cable por aquí. Sí. Y asegurarse que no se salgan los cables. El cable que tengo para estos enchufes es de 2,5, que es el que tiene que ir para toma corriente por normativa, que se me va a quedar un poco justo. Como decíamos, mira. Aquí lo tenemos. Con este tenemos lo mismo. Y luego miren con qué facilidad entra. Ahora enrollamos un poquito estos cables y hacemos que nuestro enchufe entre ahí. Estoy haciendo, miren muchachos, esto ya está. Aquí ahora voy a poner las tapas. Aquí vengo, traigo la tapa. Voy a limpiar un poquito aquí por si que no se van a quedar restos de polvo ahí. Y luego voy a estar saliendo cuando la señora esté lavando los trastes. Miren cómo quedó, muchachos. Miren. Antes de tocar nada aquí, asegúrese de ir al cuadro general de protección que está al lado de la puerta principal en la entrada y baje por favor el magnetotérmico que pertenece a este circuito. En este caso, que es una cocina, pues estos son zonas húmedas. Hay otro circuito para los tomacorrientes generales, pero esta es la zona húmeda y hay un circuito especial para las zonas húmedas. Asegúrese de bajarlo antes de tocar nada. Y así, con cualquier circuito que usted quiera manipular, tendrá que hacer lo mismo.